Sí. Oye, se le escucha. Oh, Ok, ya no. sí. Perfecto. Ahorita se acaba de conectar el profesor. Tuvimos unos inconvenientes con respecto a la energía. Entonces, ahorita se acaba de conectar, ¿verdad? Aprovechando lo que sería el tiempo que se me ha brindado, mencionarles, ¿verdad? Esta semana estaríamos trabajando lo que es el examen de medio curso, ¿verdad? Y lo que podemos avanzar en la sección 4, podemos comenzarlo a hacer, ya que estamos un poquito atrasados. Entonces, necesitamos que nos pongamos al día con algunas plataformas y de igual manera hay algunos que ya están para la inscripción al siguiente módulo, ¿verdad? Mas, sin embargo, nos ha trabajado en la plataforma. En este caso necesitamos que los que se han inscrito puedan verificar que esté trabajando plataforma. De lo contrario, la inscripción no se puede dar hasta que la plataforma esté culminada, ¿verdad? Entonces, eran los únicos anuncios que queríamos dar. Los dejo con el profesor. Feliz tarde. Okay, gracias. Okay, Una gracias. pregunta. La plataforma, una pregunta. Hola, Natalie, perfecto. aquí. Dígame. Y la plataforma, el módulo 1 termina hasta la lección 5, ¿o no? Sería hasta la lección 5 y el examen final. Con el examen final se cierra el curso. Entonces, a más tardar el 20 tendría que estar culminada la plataforma al 100% para nosotros ver quiénes pasaron al siguiente módulo y a los que les necesitamos ponernos al día, ¿verdad? Entonces hay que comenzar a trabajar en eso de igual manera. Pueden comenzar a avanzar con las secciones y si hay algo que ustedes no puedan comprender, de igual manera se pueden abocar ya sea a mi persona o con el profesor. Nosotros les vamos a poder ayudar, pero sí necesitamos que nos escriban. Si por alguna razón nos cuesta responderle, estamos trabajando con bastantes personas, mas sin embargo, se les va a dar a todos el seguimiento, ¿verdad? Entonces, yo voy a enviar más tardecito un mensaje al grupo con las personas que no han trabajado y con las personas que estamos atrasadas para que nos pongamos al día. Okay, muchas gracias. Okay, muchas gracias, Natalia de Entonces, Reyes. no hay problema que avancemos lo más que podamos en la plataforma. No, mejor No. para uno. No hay ningún inconveniente, exacto. Mejor, ya que así se termina más rápido la plataforma Uy, y no se le fue. tenemos ningún inconveniente a futuro con el certificado, ya que nosotros trabajamos con... No le oímos. Se le va el audio. Lo puse en mute. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, hoy Sí, sí. Sí. Ok, les menciono, ¿verdad? En este caso, si ustedes pueden avanzar lo más que se puedan, no hay ningún inconveniente, lo pueden hacer mucho que mejor, ya así al momento de nosotros enviar datos y mandar certificados de INSAFOR, no tendríamos ningún atraso con ninguno de ustedes porque ya se culminó la plataforma con el tiempo estipulado. Okay. Okay, está bien, Antonio Reyes. Ok, Perfecto. excelente. Gracias. Ok, entonces estábamos con la lectura, ¿verdad? ¿Quién fue el ocasionante que me quitó la luz? Alguien dijo, yo no quiero leer. ¡Puah! Desconecten al teacher. Y Me le bajaron el bajaron. Le switch bajaron, sí, bajaron el switch. Ok, profe. Mirna, estábamos con José López, ¿verdad? Mirna fue la culpable. Ella fue Mirna, ¿se acuerda que dijo? No, teacher, yo ya dice, desconecten al teacher. Le habló a Clesa para que desconectaran la luz de ese de la Yes. reina. Ustedes se quieren aprovechar de mí porque soy la única mujer que está en el grupo, ¿verdad? Toda la culpa sobre mí. No, momento. No me voy a dejar, Negativo, ahí está no sé Julio también, que es otra hembra. Ah, bueno, ahí no sé Okay, yo. Ah. entonces Pero yo estábamos creía que era la única. con José López, estábamos, ¿verdad? Sí. Correcto. Ok, José, vamos a comenzar para que no se haya perdido el hilo. Vamos a con, ¿quién me estaba ayudando con José López? Germán, no. Germán no ha participado, ahí está. Germán Germán no no ha ha participado, participado. ¿cierto? Ok, Germán, vamos a... Me acabo de conectar. Oh, se acaba Póngame de conectar. por favor. Oh, my goodness. Ok, entonces quiere decir que... ok, entonces lo vamos a poner... Estamos haciendo la lectura. Ya terminamos el midterm,
lo resolvimos entre todos. Hoy estamos haciendo lecturas que no hicimos durante el comienzo del grupo, del curso. Entonces, estamos aprovechando ahorita que ya tenemos tiempo. Sí, tenemos la cuatro que tenemos que empezarla, pero hasta la otra semana. Entonces, nos queda tiempo todavía para hacer esas lecturas, ¿ok? Por eso las estamos haciendo. Y, déjeme ver, vamos a hacer la lectura de Miss Miller. Ya ahorita se la enseño para que usted vea lo que estamos haciendo. Just a second. Ok, aquí es. Ok, lo voy a compartir con usted para que la pueda ver la conversación y pueda practicarla. Ok, ¿ya la pueden ver? Yes. Ok, entonces, yes. Germán. Y me faltaba Germán y José López. Yeah. Ok, José López, comience. Hi, my name is José López. ¿Y usted contesta, Germán? Yo creo que tiene apagado el micrófono, ¿verdad? Sí. La parte de Jennifer sería, ¿verdad? Jennifer, yes, ajá. Pero usted va a decir su nombre. Ajá, correcto. Germán. I am Germán Miller. Usted Miller, no, usted es Germán, otro. Germán Escobar. Empecemos otra vez, José López. Hi, my name is José López. I am Germán Escobar. Hi, nice to meet you. No, it's nice to meet you. It's nice. Nice to meet you. Dígalo, it's nice to meet you, Germán. It's nice to meet you, Germán. Nice to meet you, too. I'm sorry, what you last my name again? No, I'm sorry, what's your last name again? I'm sorry, what's your name? Again. Ahí creo que está preguntando segundo apellido, segundo nombre, segundo apellido. No, es el apellido. El apellido. Sí. It is Escobar. It is Escobar. Yes, very good. Escobar. Ahora switch, cambien. Okay. Hi, my name is Germán Escobar. I am José López. Very good. It is nice to meet you, José López. Hola, José. Nice to meet you, you. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. I am sorry. What's your last name again? López. López, very good. Excellent. Ok, en este caso, Germán dice, I am sorry, I'm sorry. I'm sorry. What's your last name again? What's your last name again? Very good. Yes, good job. Good job, perfecto, excelente. Ok, vamos a pasar lista y nos vamos a tomar un break para que puedan ir al baño o tomarse algo, ok? Menos. Okay, vamos a ver. Adriana Beatriz. No. Y tenemos Aldo Adonis. ¿No? Y Byron Wilfredo. ¿No? Cristian Vladimir. Here. Thank you. Vamos a hacer break. Y David Arnoldo. Present. Okay, take a break. Edwin Alberto. No. Eric Ernesto. Present. Thank you. Take a break.
Freddy Romeo. Okay. Herman Armando. Present. Thank you. Herbert Aristides. Present. Thank you. Israel Abdias. Okay. Jonathan Edgardo. Okay. José Cruz Leiva. Present. Thank you. Thank you, Break. José Edgardo Miranda. Present. Thank you. Take your break. José Erlindo. Present. Take your break. Julio Edgar. Yes. Take your break. Catherine Lisette. No. Okay. Y Mario David. Mirna Yesenia. Present. Thank you. Take your break. Rafael Edgardo. Present. Okay, take your break. Nos vemos en... ¿Cuánto? Oh, perdón. Wilson Ernesto. No. Y Jonathan Alexis. ¿Entre cuánto, teacher? 10 minutos. Tómese 10 minutos. Okay. Uh-huh. Okay, see you in 10 minutes.
Hello. Hello. Okay, so vamos a regresar otra vez. Ya se relajaron, tomaron agua, ya mucho calor. All right, vamos a seguir con la lectura. Vamos a tener a ustedes, señor. ¿Qué ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Ok, vamos a seguir con la lectura. En este caso, vamos a ver. Me avisan cuando ya lo vean. Es una conversation. Are you from Seoul? Seoul es una ciudad. Yeah. Y esto es, vamos a practicar las questions, ¿verdad? Con el verbo to be. ¿Se acuerdan? Are you? Are you from California? Yes. Well, my family is in California. Voy a leer yo la conversación y después ustedes van a practicarla, ¿ok? Entonces, es entre Tim y Jessica. Are you from California, Jessica? Y tiene que darle ese énfasis, ¿verdad? Are you from California, Jessica? ¡Dale papaya! ¡Dele papaya al niño! ¡Dele papaya al niño! Okay. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We're from Dijon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, entonces estamos practicando las preguntas con el verbo to be. ¿Se acuerdan que hicimos el verbo to be? Donde la pregunta comenzaba con el verbo are, o el verbo am, o el verbo is. En este caso, vamos a comenzar con esas verbo to be are or is. Okay, y contestamos con yes, it is, o yes, we are, or yes, I am. Ok, vamos a empezar. ¿Alguna pregunta acerca de alguna pronunciación de las palabras que acabo de leer? ¿No? ¿Estamos bien? Una pregunta, la conversación de ahí, digamos, vamos a cambiar los nombres de cada quien para practicarla, ¿verdad? Para practicarla, sí, ajá, sí. Y, si, y de ahí y, en las ubicaciones, digamos, los países o la ubicación de la ciudad, nada. Que, si nada, pueden, si no se pierden, yes, lo pueden cambiar. Por ejemplo, California es un estado, aquí sería un departamento. ¿Ya? Un departamento. Corea es un país. Yes, ajá. Y Seoul es are you from Seoul? Yes, es un departamento, yes, Seoul. Entonces, pueden cambiarlo. We're from Dijon. Dijon es otro departamento, pueden cambiarlo, ¿ok? Pero si se sienten bien, si no, dejen ese nombre, ¿ok? Lo mismo, okay. Yeah, vamos a comenzar con Rafael y Mirna. Que empiece primero ella. Sí, okay. Ladies first, señoritas primero, sí. Are you from La Libertad, Rafael? Perdón. Porque en español. Es que no puedo dejar de hablar español, va. Hoy sí. No, Rafael es, sí, es. Todo sí, el... pero es que le digo yo. Pues, va, hoy sí. Are you from La Libertad, Rafael? Well, my family is in La Libertad now. But we're from La Libertad originally. Oh, my mother is La Libertad from Ciudad Arce. Are you from Ciudad Arce? Yes, where quiero ver cómo es el que va a decir, no, cómo responder aquí. Okay, es que, por ejemplo, Corea, yeah. Corea es un país. Sí, correcto, correcto. Y California es un estado. Entonces, are you from La Libertad? Y Rafael,
Well, my family is in La Libertad now, but we are from Costa Rica. We are from Honduras. We are from... Mejor hagámoslo así como está allí, mejor, Rafael. Por aquí vale, no, bueno, no, yo pregunté nada más, va, sí, porque va. Me subico. Ah, está bien, démosle. Entonces, empecemos. Sí, ahorita las are you from California, espérese, Rafael? ¿Cómo sabéis que si pueden... apagar el micrófono. No, 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 bajarle la voz a las personas que están en alta voz, tía. Okay. La mierda era. Ella era. Okay. No, no la vi. Uy, sí, uy, sí, uy, sí, va. Perdón, okay. Estoy en la casa de mi mamá. Y... sí, no, no, está bien. No, no, no hay problema, tranquila. Ya no puedo venir a mandar a la dueña de la jefa de la casa. No, nomás sígale. Ok. Okay. Are you from California, Rafael? Well, my family is California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul? Are you from Seoul? No, we're not from Seoul, we're from Dijon. So is your first language or Korean? Yes, it is. Okay, son la palabra first. Esa I se ve como E, tiene que oírse como E, para que se diga first, no fierce. First. Yeah, first. Okay. Okay, ahora switch, please. Okay. Are you from California, Mirna? Well, my family is in California now, but we're from Korea, no puedo decir esa palabra. Right, está bien, no hay problema. Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Originally. We're from Korea originally. Okay. Lo voy a intentar. Está bien. Eso es lo importante. Well, my family is in California. Ah, no, pero sí, ¿verdad? Sí. Well, my family is in California now. Esa palabra no la puedo decir, profe. But, no sé. But. Mm-hmm. But. Where from Korea or the... originally. No, sí lo dijo, sí. Okay. Diga, no puedo decir originally. Sí, que me cuesta la R, originally. No, sí, perfecto, diga, no puedo decir originally. No puedo decir ahorita. No puedo. Originally, vaya, hoy sí, originally. Originally. Yes. Originally. Yes. Okay. Originally. Uh-huh. Okay. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Dijon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, very good. Excellent. Excellent. Good job. Gracias. Okay. Thank you, Rafael. Gracias. Okay, okay. Mirna. You're welcome. Okay, Eric Aguillón y José Cruz Leiva, please. Okay. Empezá, Herbert. ¿Va a comenzar o comienzo yo? Comenzá vos, Herbert. Va. Are you from California, Jessica? No, José. José. Will my family... is in California now, but where from Korea originally? Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Dijon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, ese se dice Korean. 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 Y el we're se dice we're, no where. We're. It quiere decir we are. We're. Okay. We're. Okay, very good. Ahora switch places, please.
Are you from California, Herbert? Well, my family is California now, but we're from Korea originally. Okay. Oh. Espérame, espérame. If Herbert, vamos a decir, well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Digamos. Sí. Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Muy bien. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Dijon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, this is, so is your first language Korean? Dilo. So is your first language Korean? Very good, yes. Yes, it is. Yes, it is. Very good, excellent, good job. Julio Edgardo y Christian Vladimir, please. Dale, Cristian, empezá. Yo comienzo. Vale. Dale, dale. Are you from California, Julia? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. No, we're not from Seoul. We're from Dijon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, very good. Christian, vamos a trabajar en dos palabras. Por ejemplo, le dice, oh, my mother, no mother, ¿verdad? My mother is Korean. Y la segunda es donde dice, so is your first language Korean. Repite eso, oh, my mother is Korean. Oh, my mother is Korean. Y el otro es, so is your first language Korean. So is your first language Korean? Está mejor, yes, okay. Ahora, switch places. Are you California, Christian? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay, very good. Tengamos cuidado con my mother, ¿verdad? Cuando decimos my mother, es my mother, no mother. Yes, Julio. Okay, very good. Excellent. Good job. Thank you, Christian and Julio. José López y and Eric Ernesto, please. Are you from California, Eric? Well, my family is in California now, but we're from Korea original. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, very good. Switch places. Are you from California, Jose? Well, my family in California now, but with from Korean original. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So, is your first
language Korean? Yes, it is. It is. Yes, it is. Yes, it is. Yes, very good. Excellent. Good job. Okay, if I can have David, Celaya, and Jose Edgardo, please. Y luego Germán Escobar con Herbert Aguión. Where are you from, California, Edgardo? Where is my family? Espérate, espérate. ¿Cómo, where are you from, California? ¿Le dijiste? Where are you from, California, José? No, ahí no dice where are you from. Ah, perdón. Ah, excuse me. Are you from California, José? Well, my family is California now, but we're from Korea original. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Dijon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay, very good. Now switch places. Are you from California, Celaya? Well, my family is California now, but right from Korean originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from the job. So, is your first language Korean? Yes, it is. Korean, Korean, yes. Korean. The first language Korean? Yes, it is. Very good. Excellent. Good job. Okay, Herman? Are you from California, Herbert? Well, my family is in California now. But we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, vamos a ver, vamos a tratar de hacer, a trabajar más en la pronunciación con Germán. Germán, sí. Entonces, this is, are you from California, Herbert? Dilo, are you from California, Herbert? Are you from California, Herbert? Yes. Okay, cuando él contesta, luego dices tú, oh, my mother is Korean. ¿Sí? Okay. Dilo, oh, my mother is Korean. Oh, my mother is Korean. From Seoul. From Seoul. From Seoul. 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 Okay. Yes, From Seoul. Okay. Are you from Seoul? Are you from Seoul? Are you from Seoul? Yes. Are you from Seoul? Are you from Seoul. Okay, y luego la otra es, so is your first language Korean? So is your first language Korean? Language. Okay. So is your first language Korean? So is your first language Korean. Está mejor, language Korean. Okay. Yeah, vamos a tratarlo, vamos a oírlo. Empieza tú, Herman. Okay. Are you from California, Herbert? Well, my family is in California now, but we're from Korean originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Otra vez dijiste, my mother.
Es, oh, my mother is Korean, from Seoul. Okay. Okay. Are you from Seoul? Okay. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from the Daejeon. So is your language Korean? Yes, it is. Is it, so is your first language Korean? So is your first language Korean? Está mejor, yeah. Okay. ¿Y contestas tú, Herbert? Okay. Yes, it is. Yes, it is. Okay, ahora empieza tú, Herbert. Okay. Are you from California, Herman? Well, my family is in California now. ¿Qué pasó? Sigue. Well, my family is California now. Ah, pasó la otra parte. But we are from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul, are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, very good. Excelente. Good job. Okay, so me falta José López, ¿ya participó en esta lectura? Sí. Sí, ok. ¿Alguien que se me haya quedado no participar? Todos, entonces. El viejito Eric no participó. Eric, ¿verdad? ¿Qué se hizo? Eric. Ok, very good. Entonces vamos a practicar los números que no los practicamos. Contamos del 1 hasta el 10, ¿verdad? Yes, it is. Serían del 1 al 10 los que practicamos. Hoy vamos a practicar del 11 al 20 y después del 20 al de 10 en 10 al 20 hasta el 100. El 12, ¿cómo diríamos el 12? 12. Yes, ajá, y lo escribiríamos así, ¿verdad? 12. ¿Y el 13? 13. Ok, el 13 lo escribíamos así y lo pronunciaríamos 13. Yeah. Entonces, esta, el acento lo haríamos en el teen. Yeah. 13. Y esta la pronunciaríamos como E. 13. Dígalo. 13. Y lo escribiríamos así. Y no lo digamos 13. Yeah, no 13, sino que 13. 13. Luego viene el 14, que diríamos 14. Yeah, 14. Y el 15. 15. Es como dos F's. FF. 15. Y luego viene el 16. 16. Yeah. 16. Yes. 16. Ahora viene el 17. 17. 17. 17. 17, yes. Y luego viene el 18.
18. Sería así. 18. Yeah. Y luego vendría el 19, ¿verdad? 19. Sí. Yes. Right. El 19 sería 19. Yeah. Y ahora vendría el 20. El 20 lo diríamos 20 o 20. 20 o 20. Yeah. Y después vendría 20. El 30, ¿cómo diríamos? 30. Yes, diríamos 30. 30. Yes, siempre mencionando esta como E. 30. O lo podemos 30. Decir 30. 30. 30 o 30. Yes. Entonces hay dos formas de decirlo. 30 o 30. Yes. Entonces, 30. Este sería el 20. Sí, para 20. Que lo vamos a tener 20, y este sería el 30. 30. Y vendemos el 40. El 40 se dice 40. 40. 40. 40. Yes. 40. Y el 50 sería 50. 50. Yeah, 50. 50. Y el 60. 60. 60. 60. 60. Yes. El 70 sería 70. Okay. Y llegamos al 80. 80 sería 80. Y el 90 sería 90. Y el 100 sería 100. Yes. Tienen que si oírse 100. Teacher, la pregunta, ¿y en inglés la H no es muda? ¿Cómo no? Porque hundred. En muda ahí tendría que ser an, porque lleva una U, o sea. Cuando va intercalada es muda, pero cuando va al principio se oye como J. Por ejemplo, cuando decimos así. Hello. Decimos hello. Yeah. Cuando decimos así, how. How. Yes. Cuando decimos así, help. Ya entendí. Uh-huh. Bueno, saber eso. Eso, bueno, saberlo. Ok. Vamos, gracias. Uh-huh. Ok, entonces, 100. 100. O puede decirlo también 100. Yeah. Si usted quiere 100. Decirlo 100 o 100. Vamos a ver 100. O puede decirlo. Puede decir 100. Yeah. Entonces, ¿cuál es el trabajo que vamos a hacer nosotros? Nosotros, el trabajo que va a hacer usted. Va a ser del 20, seguir 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. ¿Sí? Del 30 va a seguir al 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39. Y el 40, 41, 42, 43, 44. ¿Ok? Entonces, para darles una idea, después del 20, ya después se repiten los números. Ya, yeah. Va el 20, ¿qué? 1. Sí, 21. Después del 30, 22. ¿Qué va? 31. Después del 40, 41. Yes, there we go. Ya agarró 41. 41. Siempre le pone el dash ahí. Y después del 50, 51. 51. Yeah, después del 60. 61. Yeah, que sería el 61.
que sería el 61. Y después del 70, 70. One. 71. Está fácil, ¿verdad? 71. Ya. Yeah. Después del 80. 81. Yes. 81 o 81. Yes. 81. Y después del 90. 91. 91. Yes. 91. Yeah. Ese sería el 90. Ok, entonces, Julio me va a contar del 20 al 30, Cristian del 30 al 40, y Mirna del 40 al 50, Germán del 50 al 60, Herbert del 60 al 70, José del 70 al 80, Eric del 80 al 90, y José López del 90 al 100. Okay. ¿Empiezo ya? Sí, sí lo puede, si lo puede decir ya, lo hace, y si no, lo escribe ya. 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Con él. Yes, empecemos con el 30. 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 y 40. 40, very good. Empecemos de 40. Voy yo, ¿verdad? Sí, por favor. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. 50, okay. Empecemos del 50. 50. Okay. 50. Okay. Next. ¿A quién tocaba? 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59. Y 60. Very no, good. Sería 60, yes. Empecemos del 60. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Okay, 80. Empecemos de 80. 80. Uh-huh. 80, ¿quién nos tocó 80? A la una, 80 a los dos, 80 a las tres, se lo doy a otro, pues. ¿Quién me quiere contar de 80 y 90? Yo, teacher. Okay. 81. 81. Quiero hacerlo vos, pues. Este... No, dale, dale, dale. No te voy a quitar el impulso. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89.
89, 90. Ok. Ahora 90 al 100. David Zelaya. Yo acabo de decir el 80. Ok. Ok. Bueno, ya los había repartido, pero no. Ok, José López. A mí no me asignó, creo. Ok, démelo. Bueno, voy a decir. Va, dale vos. Dale, Herbert. 90, ¿verdad? Sí. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 100. 100. Very good. ¿Quién puede contar de 100 en 100 hasta 1,000? Si quiere intento yo. 100, 100. No. De 100 en 100. De 100 en 100. No, yo sé, profe, yo creo que no estaba ahí para que, ahí para que le dieran ellos. 200. Ajá. 300. Yes. 400. Yes. 500. Yes. 600. Mm-hmm. 700. Mm-hmm. 800. Mm-hmm. 900. 1,000. Yes, Rafael Edgardo, cuénteme de 1,000 en 1,000 hasta 10,000. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 y 10,000 no lo puedes. ¿Cómo no? Ya sabes decir 10. Ten thousand. Ok, muy bien. Ahora, Herbert, cuénteme de 10,000 en 10,000 hasta 100,000. De 10,000 en 10,000 hasta 100,000. Sí. Sería 200. No, 10,000. 10,000 serían 10,000, ¿verdad? 10, ¿cómo se diría 20,000? 20,000. 20,000, yes. 20,000. 30,000. Ajá. 40,000. Yes. 50,000. Yes. 60,000. Yes. 70,000. Yes. 80,000. 90,000. Ajá. 100,000. 100,000. Yes, 100,000. Entonces ya podemos a contar hasta 100,000. Ahora, Germán, cuénteme de 100,000 hasta 1,000,000. 100,000. 200. No, 100,000. 100,000. Este sería 100,000. 100,000. 100,000. Ahora para los otros, para 200,000, ¿dónde cambia? 200,000. Yes, esos son 200,000. Ah, sería 100,000 es para 100,000. 100,000. Ajá. 200,000. Para 200,000. Ajá, 200,000 sería el 200,000. Yes, no. Yes, 200,000. Ahora el 300,000. 300,000. 400,000. Yes, 400,000. Ajá. 500,000. Yes. 600,000. Yes. 700,000. Yes. 800,000. Yes. 900,000. Yes. Y 1,000,000, sí que no sé cómo se llama. Ahí lo dije. 1,000,000. Ah, ok. Así de sencillo. 1,000,000. Así es sencillo. Así es sencillo. Ya contamos hasta el millón. Ahora, vamos a ver si podemos contar hasta el billón.
Cristian, cuésteme de un millón y un millón hasta 10 millones. Sería 1 million, ¿verdad? Sí. 2 million. Ajá. 3 million. Sí. 4 million. Yes. 5 million. Yes. 6 million. Mm-hmm. 7 million. Sí. 8 million. Sí. 9 million. 10 million. 10 millones, very good, excelente. Mirna, cuénteme de 10 millones en millones hasta 100 millones. No puedo, profe. ¿Cómo no? ¿Verdad que está fácil, José Cruz? 100 millones. Sí, a 100 millones llegaría, pero de 10 millones, 20 millones, 30 millones, 40 millones, todo eso lo sabemos. 30 million, 2 million, 3 million, 4 million. No, eso ya lo cantaron hasta 10 millones, ya contaron. Ahora de 10 millones en 10 millones hasta 100 millones. Con 20 million. 10 millions, 20 millions. 20 million, 44 million. Calla. 5 million. No, 5 million. No, de 10 en 10. No, de 10 en 10. 10 million. 40 million, 50 million, 60 million, 70 million, 80 million, 90 million, 100 million. Ahora de 100 millones en 100 millones en 100 millones, 100 million, de 100 en 100 hasta 1,000 millones. Sería 100 million, 200 million, 300 million, 400 million, 500 million, 500 million, 500 million, 600 million, 600 million. 700 million, 800 million, 900 million, 1 billion, 1 billion, 1 thousand million. Ya estaba diciendo yo un billón. No, ya vamos a llegar ahí. Ahora de 1,000 a 10,000 million. ¿Quién puede llegar? Mirna quiere con todo ahí. Ok, sería 1 million, 1,000 million, 1,000 million, 2,000 million. Sigan. 3,000 million, 4,000 million, 5,000 million, 7,000 million, 8,000 million, 9,000 million, 10,000 million. Ahora de 10 mil millones hasta 100 mil millones. Sería 10,000 million, 20,000 million, 100,000 million. Okay, ahora de 100,000 vamos a llegar al billón y ahí terminamos. 100,000 millions. 100,000 million,
1 billion. Billion. Contamos hasta 1 billion, ¿ok? Ahora Mirna me va a leer este número y se y vamos a ver cuándo se lee ese número, Mirna. Contamos hasta billones, no puede ser que este número no lo podamos decir. Ok, ¿quién le puede ayudar a Mirna? Contarlo yo, Tiche. Ok, dígalo. 1,000 sería 1,234. Very good. Okay. Hasta ahí vamos a llegar. Entonces, very good. Excelente. Good job. Ya eso no nos costó mucho, ¿verdad? Vamos a pasar lista y nos despedimos y feliz día de la madre para los que son, para las que son madres. Les deseamos lo mejor para mañana y que les concedan todos sus deseos, ¿verdad? No hay que quejar a la mierda que jole y es mamá para que celebren mañana. Se quejó que jole era la única mujer. Oiga, Mirna. Ok, Mirna, le deseamos lo mejor. Happy Mother's Day, Mirna. Hey. Vamos a pasar lista y nos despedimos. Ok, Adriana Beatriz. Aldo Adonis. Y Byron Wilfredo. Cristian Vladimir. Present. Okay. Bye bye. See you next week. David Arnoldo. Present. Okay. Goodbye. See you next week. Goodbye. Edwin Alberto. Eric Ernesto Figueroa. Eric. Present. Goodbye, Eric. Have a good weekend. Present. Freddy Romeo. German Armando. Present. Goodbye, German. Have a good weekend. Herbert Aristides. Present. Thank you. Goodbye. Goodbye. Israel Abdias. Okay. Jonathan Edgardo. Jose Cruz Leiva. Present. Bye-bye, Leiva. See you next week. Bye-bye. Jose Edgardo Miranda. Present. Thank you. Have a good weekend. Goodbye. Jose Erlindo. Present. Thank you. Goodbye, Jose. Bye-bye. Julio Edgar. Yes. See you soon. See you next week. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Catherine Lizette. Mario David. Mirna Yesenia. Mirna. Mirna. ¿No está? Present, profe. Es que está. Se está apagando la computadora. Oh, okay, okay, Mirna. Thank you. Bye. Goodbye, Mirna. Bye-bye. Rafael Edgardo. Present. Thank you. Goodbye, Rafael. Goodbye, Charu. Wilson Ernesto. Jonathan Alexi. Okay, very good. Lo tenemos ahí. Okay, Eric. Te llamé, Eric. Sí. Eric, te llamé. Sí. Sí, teacher. Oh, okay. Sí. Okay. Eric, goodbye. See you next week. Have a good weekend. Bye. Bye.